profeta Elías, tu mensaje liberó levemente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cayó. Y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de la tribulación.
trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí, regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Oh,
El misterio de redención.
el monte, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. El misterio de redención.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más y vamos a agradecerle por este nuevo día, por habernos dado la vida. Padre amado, muchas gracias, Señor. Una vez más nos acercamos ante ti con reverencia, con mucho respeto, porque sabemos que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de eterna paz. Esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, de Padre amado, y queremos estar en la luz. Y eso es como dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces una vez que Malaquías 4:5 vino en la escena, como dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, entonces, oh Padre amado, nos encontramos en este punto de la tierra, a esta hora, Padre amado, para cumplir tu comisión que tú diste, Señor, como dijo, predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Y la promesa más grande que tú has dado, Señor, que debemos cumplir también, Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esta tarde, entonces, queremos continuar comiendo la comida especial de los águilas, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará en esta tarde, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con la lectura de un nuevo mensaje titulado El sonido incierto. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Voy a iniciar con los primeros párrafos. Párrafo 1 dice: Buenos días, amigos. Estoy muy contento de estar de nuevo en la iglesia esta mañana, después de una semana de estar regresándole mi resfriado al diablo cada cuantos minutos. Ustedes saben, cada vez que él me lo daba, yo se lo regresaba a él. Y todavía estamos peleando. Yo estoy determinado que él se tiene que quedar con él. ¿Ven? Cada vez que él me lo da, sencillamente se lo echo de vuelta. ¿Ven ustedes? Él me lo da y yo se lo echo de vuelta. Así que él es bueno para regresarlo. Ustedes saben, él ciertamente sabe cómo hacer eso. Pero finalmente nosotros lo agotaremos, o mejor dicho, agotaremos su paciencia, como yo dije la otra noche. Párrafo 2. Un hombre dijo, en una ocasión, cuando se oró por él dijo, bueno, dijo, el diablo me dijo que yo no fui sanado. Y dijo, yo miré, dijo, todos mis síntomas estaban allí, igual que al principio. Y él dijo, bueno, yo dije, Satanás, eso es verdad, yo no veo diferencia, pero ¿sabes qué? Hasta que me dejen, yo voy a testificar tanto como pueda dar para la gloria de Dios. Así que ahora, si tú te quieres quedar por ahí y escucharme, solo quédate por ahí para eso. Esa es verdadera fe. Testificar para la gloria de Dios. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ven, usted no ve fe, usted sencillamente cree en fe. Párrafo 3. Y esta semana yo he estado muy ocupado en la casa. Ellos han estado, por supuesto, el primer día, yo pienso que hubo alrededor de 30 allí. Eso fue en... Y entonces todas mis entrevistas y cosas acontecieron. Ha sido una semana muy ocupada. Y he aprendido algunas cosas esta semana. Yo fui allá y tengo un amigo aquí en la ciudad que es un hombre muy fino. Él es un médico. Nosotros fuimos a la escuela juntos, el doctor Sam Adai. Y él es un hombre fino y así que no lo había visto como por 4 años. Y yo tuve una plática de como unas 3 o 4 horas con él esta semana. Fuimos a la oficina y sencillamente la cerramos y entramos y platicamos. Párrafo 3, perdón, 4.
Y yo le estaba repasando a él algunas cosas de las que me había dado cuenta, espiritualmente tocante a poderes malignos y cómo ellos entran. Y él me estaba diciendo el término médico, o mejor dicho, el diagnóstico de ello en términos médicos. Y era sorprendente ver cuán perfecto esas cosas se acoplan. Ven. Así que él me estaba diciendo tocante a una cierta mucosidad que entra al cuerpo humano y el hombre no necesita tener como un resfriado ni nada. Dijo que uno solo está, solo entra allí una mucosidad y luego el germen entra en esa cierta mucosidad, o mejor dicho, esa mucosidad hace el germen. Y yo dije, bueno, si la mucosidad hace el germen, entonces yo quisiera saber de dónde proviene la vida del germen. ¿Sí? Bueno, por supuesto, eso. Él dijo, nosotros no sabemos eso. Dijo, no se puede saber. Usted se pone friolento o alguna otra cosa y ese germen se forma en diferentes formas y tiene una manera de multiplicarse él mismo y continúa produciendo gérmenes de esa mucosidad. Me imagino que un doctor o alguien que esté aquí o una enfermera entendería más tocante a ello. Párrafo 5. Pero mi interés y mis pensamientos estaban en ese germen mismo, la vida dentro de eso, dentro de esa pequeña cápsula, como una pequeña cápsula tan pequeñita que el ojo humano no la puede ver. Pero dentro de esa cosa pequeñísima que únicamente un gran y poderoso microscopio pudiera ver que dentro de esto, de eso está una vida. ¿Qué es lo que causa que esa vida tome tanto de esa mucosidad y se enrolle él mismo y forme esa cápsula? ¿Ven? O germen. Ese es el diablo. Ese es un poder espiritual. Ese. Ellos nunca serán capaces. Ellos han llegado a un lugar aún más allá de la molécula, que ellos pueden detectar esa celulita de germen y demás y la pequeñísima membrana mucosa que únicamente puede ser vista a través de un microscopio poderoso. Y entonces, pero más allá de eso, ellos no pueden ver porque no hay nada, no hay sustancia natural que la puede captar. Ahora, antes que yo, párrafo 6. La gente está parada. Charlie, no me gusta verte a ti, a David y Rodney y a todos ustedes allí. Ustedes son tan buenos amigos conmigo cuando voy allá a sus casas y cosas y no los puedo dar un asiento en la casa de Dios. Pero les voy a decir lo que voy a hacer. Si tú vienes aquí, aquí está el mío. Sube aquí y siéntate cómodo. Cualquiera de ustedes que quiera venir aquí y tomar este asiento, venga y suba aquí. Ve, será más que bienvenido. Y es uno bueno, realmente no es mío, es del señor Wilson, el director de la escuela. Lo tengo desde 1937, así que es el más viejo. Bueno, él estuvo aquí hace algún tiempo, dijo, oye, ¿todavía tienes mi silla? Yo dije, me siento en ella cada noche antes de predicar. Y él dijo, bueno, está en buenas manos entonces, así que quédate con ella. Párrafo 7. Ahora eres bienvenido, aquí hay un asiento. Y entonces, si te gustaría venir aquí en donde están sentados los muchachitos, mira, no, te dé vergüenza eso, pensar que tú eres un muchachito, porque no eres. Pero te gustaría hacerlo otra vez, pero y aquí hay un asiento más que está aquí y hay otro aquí para que ustedes puedan, especialmente algunas de esas señoras allá que están paradas, allá de esa manera. Gracias. Y estaríamos contentos si tú vinieras aquí y te sentaras. Estaría bien. Pon tu brazo alrededor, recárgate mientras predicamos. Párrafo 8. Y Charlie, yo pensé que venías aquí arriba. Yo bromeo con él todo el tiempo. Yo le digo, ven a la iglesia. Yo trato de hacer lo que me venga a ver. Y entonces le digo, cuando vengas a la iglesia, yo voy a decir, esta mañana el doctor Charlie Coase traerá el mensaje y me iré. Amén. Él dijo, me desmayaré, el hermano Branca ese día. Así que antes que lo llamara, él se fue al cuarto de atrás. Ven. Párrafo 9. Así que me gustaría, justo antes de empezar en la lección, yo pensé la semana pasada que el Señor sí nos bendijo.
Les gustó la congregación dice amén. ¿Qué cosa? Se fue por todas partes. Aún ese mensaje ha llegado hasta California. Ellos estaban llamando anoche de California, tocante a él, y ahora ellos lo quieren arreglar y tener la misma cosa en California en el mes entrante, en enero. ¿Ven? Pareció que el Espíritu Santo de repente tocó allí en Jifferport y está yendo de lugar a lugar, así sencillamente, es una hora de revelación. Y así que estamos muy contentos y estamos confiando y viendo a nuestro propio grupo aquí en el tabernáculo, prosperando tanto por medio de esto, viendo la manifestación de Dios entre nosotros aquí. Estamos tan contentos por ello y creemos que estamos en esa gran hora del llamamiento a salir de la iglesia y de ponerla en orden. Así que ellos, párrafo 10, por último, y me estaba dando cuenta de algo, que yo mientras hablaba con mi buen amigo, el doctor Adair, sentado en su oficina, y él dijo, estaba hablando tocante a diferentes cosas, tocante a los rayos X, y habló tocante a los malos resfriados y diferentes gérmenes, y alcanzando y tomando sus libros y mostrándome por medio de ellos lo que ellos han encontrado. Él dijo, te digo, Billy, dijo con respecto a los malos resfriados que hay tanto de ellos, dijo, no tenemos una sola cosa para un mal resfriado. Él dijo, yo dije, bueno, yo siempre pensé que si uno tiene un dolor de garganta, si uno hace gárgaras con algo, yo dije, ahora, después que termino de predicar, yo dije, me voy a casa en la noche un poco ronco. Y yo dije, yo uso Laboris y hago gárgaras con él. Y yo dije, lo hemos tenido en nuestra casa por años y años, una solución para enjuagarse la boca. Él dijo, el agua fría sería tan buena como eso. Él dijo, porque nunca pienses que con lo que tú haces gárgaras te hará algún bien, porque la única cosa que podría hacer es solo lavar los gérmenes que están en tu garganta. No puede entrar en el torrente sanguíneo. Si lo hace, te estallaría tu garganta y tú tendrías una hemorragia, ¿ve? Y dijo, no puedes hacer eso. Así que el antiguo refrán regresa otra vez. La medicina fue hecha para venderse, no para tomarse. Ustedes saben, el hermano Abraham Cáncer. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos de América, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El sonido incierto. Párrafo 11. Y después de todo, y viendo en los libros médicos que yo aún tengo en mi casa para leer, yo estoy interesado en la medicina. Ciertamente que lo estoy. En cualquier cosa que ayude al pueblo de Dios, ayude a los seres humanos. Si es paz, estudiando términos de paz. Yo estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en una mejor comunidad en la cual vivir. Yo estoy interesado en mejores escuelas para que vayan nuestros hijos. Yo estoy interesado en cualquier cosa que sea buena, saludable y correcta. Y la medicina ha hecho algunas cosas grandes y creo que Dios la ha usado en muchas cosas. Yo creo que si fuéramos más sinceros y consagrados a Dios, ellos ya tendrían cosas para cánceres y todo lo demás. Si nosotros solo, Dios tiene la cosa. Si solo le pedimos a Él tocante a eso, ¿ven? Así que ahora yo creo que la razón que salió la vacuna de Salk fue debido a que los niñitos sufrían de la manera que sufrían y Satanás, esa cosa mala allí paralizaba a los niñitos y cosas, y Dios permitió que eso fuera descubierto para la inoculación. Y ha hecho una gran cosa, y por la cual estamos agradecidos al Dios Todopoderoso por ella. Estamos tan agradecidos que Dios nos haya bendecido en él. Párrafo 12.
Hermano, ¿dónde? Él no va a regresar a casa, ¿verdad, hermana Nash? La hermana Nash dice, no, señor, él fue a traer algunas sillas. Oh, eso es bueno, eso está bien, muy bien. 13. Ahora, al estudiar, entonces después que llegué a casa, me senté allí en un cuarto y estudié por mucho tiempo. ¿De qué se trata todo eso? Yo les voy a compartir algo a ustedes sobre lo que yo estoy estudiando para que ustedes puedan estudiar conmigo. Y el Señor, cuando estábamos en el cuarto, yo tomo que es Él, porque yo he tenido algunas grandes experiencias con Él. Pero, ¿sabían ustedes que después que el doctor me dijo que y me mostró en los libros médicos más adelantados y de los más recientes, lo cual yo sé que ellos lo acaban de descubrir? Aquí está sentado un doctor, de todas maneras, escuchándome. Ahora, esto lo más reciente y la mejor cosa para un mal resfriado. Ellos no tienen medicina. Ellos dicen que no es bueno tomar aspirinas y demás. Eso únicamente es un alivio para el dolor y lo demás del resfriado o la miseria, pero no le ayuda al resfriado. Pero sí le ayuda a usted a que descanse. Y la mejor cosa para un mal resfriado es acostarse y dormir. Tomar las cosas con calma. Acostarse es la mejor cosa que usted puede hacer. Amén. 14. Miren, entonces me puse a estudiar. Yo dije, doctor San, entonces la mejor cosa para un mal resfriado es descansar. Él dijo, es la mejor cosa para todo. Bueno, yo dije, gracias, doctor, eso es muy bueno. Y hablamos un rato más y luego me fui a casa y le dije, a él le gustan los conejos y las ardillas y cosas. No puede salir a cazar. Solíamos cazar mucho juntos cuando éramos muchachos. Y cazábamos y pescábamos, o pescábamos especialmente. Así que entonces cuando me fui a casa, empecé a pensar, bueno, ¿qué? Ustedes saben, me fijé. Observen a los animales. Ustedes tomen, por ejemplo, a un perro cuando se enferma. Él va y bebe agua y se acuesta en alguna parte, va y se acuesta. Bueno, entonces me vino el pensamiento a la mañana siguiente, mientras estaba acostado en la cama esperando a los niños. Ellos se levantan como a las 6:30 y así que yo despierto como a las 4:30 o 5. Y yo estaba allí acostado pensando. Muchas veces Dios revela cosas, ¿saben ustedes? Miren, no enseñen esto, pero ¿sabían ustedes? 15. El hombre en el principio, cuando Dios lo hizo, él no lo hizo para que fuera a un doctor. Él tenía dentro de él su propio doctor. Él era una unidad en sí mismo, ¿ven? Entonces, la sanidad no viene de ningún recurso de afuera. Tiene que venir del interior. Ahora, podemos tomar ayudas de afuera, como para matar gérmenes o lo que esté dentro de nosotros. O podemos usar nuestras manos y cortar uno al otro y sacar un pedazo o algo como el apéndice o una muela mala o algo y sacarlo. Pero la sanidad no proviene de ninguna cosa que usted aplica. La sanidad únicamente viene por el poder que está dentro de usted mismo para formar el tejido otra vez que ha sido roto, amén, en el lugar que ha sido sacado. Y por lo tanto, la sanidad está adentro de usted. Ahora escuchen atentamente y piensen muy bien ahora, antes que den su opinión de esto. El hombre en el principio, cuando él fue hecho, un hombre es un Dios. Y
Él es absolutamente un Dios, porque Él fue hecho a la imagen de Dios, siendo un hijo de Dios. Entonces, Él es un heredero de todo lo que Dios es. Y al hombre le fue dado un dominio, y el dominio fue la tierra. Ustedes tienen poder sobre los peces, sobre las aves del aire y sobre todo. Él sencillamente podía hablar y todo le obedecía. Porque él era un Dios en sí, no un Dios universal, quiero decir, el Dios de los cielos y la tierra, sino que él era un gobernador en su dominio. Él era un rey gobernador. Eso era el hombre. Y aún ahora en su estado caído, miren, él todavía tiene la apariencia. 17. Miren, no hace mucho tiempo, ellos estaban tratando de cruzar y demás, y decir que el hombre provenía de animales de una especie más baja, y que a través de la evolución, él mismo llegó a lo que es. Bueno, ven, ellos continuaron experimentando con la ciencia hasta que ellos desaprobaron su propia teoría. Ustedes no pueden cruzar algo y hacerla más elevada. Decaerá y llegará a lo mismo. No puede. El maíz híbrido o cualquier cosa, el mismo no se puede producir otra vez. O como yo estaba diciendo el otro día, que el burro y la yegua se pueden cruzar y producir un mulo. Pero ese mulo no puede producir otro mulo. Tiene que regresar directamente a su principio. Porque Dios dijo, cada semilla según su género, cada semilla según su género. Amén. 18. Ahora, cuando fuimos hechos, y ellos se acaban de dar cuenta recientemente, que el cuerpo de ustedes está lleno de luz. Los rayos X prueban eso. Los rayos X no tienen su propia luz. Es la luz de ustedes la que usa. Ustedes nacen con 4 rayos. Después de un tiempecito, digamos, a los 20, 25 años de edad, un rayo se pierde. Y a los 35 años, otro se pierde. Y a los 40, otro se pierde. Y finalmente, cuando ustedes pasan como los 65, ustedes están viviendo en su último rayo. Y cada vez que ustedes se toman unos rayos X, ustedes están destrozando esos rayos. Esa es la razón que ya no tienen más eso de meter a esos pies de los niños en esas máquinas, porque les estaban sacando los rayos de sus cuerpecitos. Y esa es la luz cósmica que está en ustedes. De lo que ustedes están hechos, llenos de células de luz. Ahora, esa es luz cósmica. 19. Pero Dios es una luz diferente. Pero sin embargo, Él es luz. Amén. Ahora, yo pienso que la fotografía allí es una gran prueba de lo que estoy preparando para decir. Que Dios es luz. Y cuando estábamos caminando en la luz de Dios, como hijos de Dios, Dios no es luz cósmica, sino la vida de Dios operando por medio de la luz cósmica de nuestros cuerpos, nuestras células. Y llegamos a ser, nosotros fuimos en un tiempo absolutamente, verdaderamente hijos genuinos de Dios. Pero entonces, cuando vino la caída, y entonces siendo el fruto del Espíritu hoy es amor, gozo, fe, mansedumbre, benignidad, paciencia, todo sobrenatural. Ha llegado a un punto en donde todo el cuerpo gradualmente, como una alga marina cuando usted llega al fondo de un mar y muchas veces buceadores se meten bajo estas algas marinas. Y cuando menos piensan, ellos están tan atrapados en tal manera que ellos no se pueden salir de ello. Bueno, de esa manera el pecado le ha hecho al ser humano.
De esa manera la frialdad le ha hecho a la iglesia. De esa manera el comunismo le ha hecho a la nación. Es tan peligroso. Y entonces en el cuerpo humano nos envuelve y está empujando hacia afuera esta luz de Dios por medio de denominaciones y negando la fe y demás. Ha empujado hacia afuera todos los rayos del gran poder de la fe de Dios. ¿Ven? ¿Qué está en nosotros? ¿Qué debería estar? Él ha empujado hacia afuera todos esos rayos, a tal grado que solo llegamos a ser una logia. Y luego ahora estamos más bajo que la logia. La iglesia lo está, porque solo ha empujado toda la oscuridad hacia afuera. Y aún diciendo, no sucede, negando que pueden suceder. ¿Ven? Los milagros de Dios. 20. Y todavía el hombre, en alguna parte, en lo profundo de él, en alguna parte en él, si él únicamente pudiera dejar esa pequeña, como lo ilustré, como un botón. Cuando un hombre es salvo, ese tanto de él es Dios. Esa es la lucecita que entra para hacerlo a usted dejar de hacer lo que está incorrecto. Amén. Ahora, si usted puede sacar toda la malicia y envidia y pleitos e incredulidad, entonces ese algo como botoncito de la luz y poder de Dios continuará creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, echando fuera la incredulidad. Y usted no lo hace por medio de exhortaciones, de ejercicios corporal. Usted lo hace por medio de una vida santificada, consagrada, para que el Espíritu Santo se mueva por medio de usted. Yo tomé algo de ello en un lugar en donde no hace mucho tiempo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el sonido incierto, párrafo 21. ¿Cuántos recuerdan cuando Elías Perry fue resucitado de los muertos aquella mañana? ¿Algunos de ustedes por aquí? Ustedes lo vieron en el periódico aquí muchas veces. Yo vi a la hermana Wilson y a ellos levantar sus manos. Yo estaba parado allí cuando ese hombre murió. Él vive ahora por aquí. Viene a la iglesia de vez en cuando y testifica de ello. Él había estado muerto varias horas. Él murió de hemorragia en los pulmones. Y él estaba ensangrentado por todas partes. Y yo me fui. Yo solo era un predicador joven en esos días. Y la hermana Jackson era una miembro aquí de la iglesia. Y la esposa de un predicador metodista. Olvido cuál era el nombre de ese hombre ahora. Schaffner, el hermano Schaffner y la hermana Schaffner. Ellos tenían alguna relación con los Wishart, y ella estaba parada allí al lado de la cama. Y yo me empecé a ir y él estaba todo ensangrentado en donde él murió y sus ojos estaban volteados hacia atrás y su garganta se había abultado. Y ellos le pusieron una sábana sobre su rostro y su esposa estaba allí. Ellos estaban llorando y tratando de conseguir domicilios para llamar a los familiares. 22. Y me empecé a ir y sentí que alguien puso su mano sobre mí. Yo pensé que era la hermana Schaffner. Y cuando yo volteé, no había nadie a mi alrededor. Y entonces me dejó cuando volteé. El hermano Elías estaba acostado allí, muerto. Habíamos sido muy buenos amigos. Pescábamos en el río. Ustedes saben todo lo que hicimos juntos. Y él se lastimó aquí, en una vía de ferrocarril, manejando una vagoneta. Bueno, aplastó sus pulmones. Él estaba sangrando. Él sangró y adquirió tuberculosis de ello y murió. Yo me empecé a ir por esta dirección y luego sentí esa mano otra vez. Me volteé y ella no se iba de mí. Y antes que supiera lo estaba haciendo,
perdón, y antes que supiera lo que estaba haciendo, yo estaba acostado encima de ese hombre con mis labios contra sus labios. Yo estaba tan ensangrentado como él lo estaba, acostado allí encima de ese hombre, clamando a Dios. Y yo sentí algo subir alrededor del lado de mi oído. Era su mano. Y ustedes lo han oído pararse aquí mismo y testificar de ello, ¿ven? Como él, que él regresó a vida. Y de eso ha sido como 25 años, o quizás 30, viviendo hoy en día ahí mero en la curva. Y vino aquí no hace mucho tiempo testificando de ello en inglés. Párrafo 23. Ahora, allí fue cuando Canadá llamó en una ocasión y quería saber. Yo había testificado de eso en Canadá cuando primero empecé mis reuniones. Ellos llamaron al señor Koch, el empresario de la funeraria, y le preguntaron que si había habido un hombre resucitado en la funeraria que estaba muerto. Yo todavía tengo los recortes del periódico. Y dijo, hemos oído que muchos milagros se han hecho. El señor Koch dijo, y dijo el señor Banner, es un amigo personal mío. Y toda clase de cosas han sucedido, pero no tenemos récord de que alguno haya sido resucitado de los muertos, especialmente en esta funeraria. Los canadienses lo habían malentendido, y al día siguiente, el periódico estaba atestado. Él dijo, cientos de personas llamaron de todas partes, y el hermano Perry allí, él mismo estaba testificando de la resurrección de su cuerpo allá, y protestando la cosa que había puesto en el periódico. Así que entonces se entendió que no fue allí, sino que sucedió en su hogar, en donde él yacía muerto. Ellos no lo habían llevado todavía a la funeraria. 24. Luego yo leí la otra noche en donde Ireneo, creo que fue, o fue San Martín, que tendió su cuerpo a lo largo de su amigo, después de haber sido colgado. Ahora, eso es historia. Y tendió su cuerpo sobre él por una hora y el hombre volvió a vida. Y yo veo en la Biblia donde Elías tendió su cuerpo sobre el cuerpo de un niño muerto y volvió a vida. Pienso del muchachito allá en Finlandia cuando él yacía allí muerto, yacía al lado del camino. Luego también hace como 2 meses, creo que fue en la revista New World Quake. Ellos llamaron a los que llamaban los sanadores divinos en Londres y los dejaron que oraran por los enfermos. Y hubo como un 80% más de sanidad que lo que hubo por medio de la medicina, la oración por los enfermos. 25. Selecciones tomó eso. Y aquí en América nosotros lo tenemos escrito aquí, en Selecciones, en donde ellos habían investigado sobre sanidad divina. Y ellos tomaron a un hermano que oraba por los enfermos y tenían a un hombre enfermo. Y tenían al hermano orando por el enfermo y luego pusieron un papel de plomo. Cualquiera sabe que el papel de plomo refleja ese rayo entre el hombre y el hombre que estaba orando, el hermano, su mano. Y lo pusieron así y tomaron la fotografía de los rayos X. Y de la mano del hombre se mostraba una reflexión visible de un rayo saliendo de su mano, yendo al otro hombre, ¿ven? Correcto. Dios sabía lo que él quiso decir cuando él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Poniendo las manos de ese hombre sobre un hombre enfermo y el mecanismo de los rayos X, oh Dios, mostraba la luz saliendo de la mano del hombre. ¿Cómo puede la gente ser tan necia para decir que no hay tal cosa como sanidad divina? ¿Ven? Bueno, aún los dispositivos mecánicos, las máquinas que la ciencia ha hecho son, ¿qué sería? Una reprensión a las propias ideas de esas iglesias que dicen no hay tal cosa como sanidad divina y el poder de Dios. Párrafo 26. ¿Qué del hombre en Chicago? Seguiríamos contando. Como él me puso delante de ese medidor allí, y esa cosa, como esa mano registraba, como lo haría un detector de mentiras, ¿ven? Y esa mujer acostada muriendo, dieron el testimonio que eso aún hizo girar esa manecilla
con bastante poder como para enviar un mensaje de radio alrededor del mundo, 40 veces, y descompuso la máquina. Esa santa muriendo, haciendo su confesión, la pusieron en un hombre perverso, estando él muriéndose, y cuando lo hicieron, movió la manecilla al revés, en dirección opuesta, lo suficiente como para descomponer la máquina. Ese infiel dijo, si hay un Dios y su bondad en un corazón bueno que le daba adoración, le dio a esa máquina el poder suficiente para hacerla girar. Hay algo en esa mujer haciendo ese poder. Y si un hombre perverso la movió en dirección opuesta, él dijo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y dio su corazón a Cristo, ¿correcto? Bueno, la ciencia lo sabe. Y algún día ustedes se van a dar cuenta que Dios está en ustedes, ¿ven? Dios mismo en el ser humano, Dios en nosotros. Oh, cómo le doy gracias a Dios por esas cosas. Es tan maravilloso. Párrafo 27. Ahora, antes de abordar su palabra, y ahora tomemos nuestro tiempo, porque esta mañana vamos a orar por los enfermos. Y yo ya lo anuncié. Ahora, alguien estaba preguntando si estaríamos aquí el próximo domingo. Bueno, nosotros, yo no sé todavía, es difícil que pueda saber, yo a menos que el Señor lo revele, si el Señor lo permite, quizás el próximo domingo en la noche, yo estoy predicando todos estos sermones matutinos en lugar de mi precioso hermano aquí. El hermano Neville dice, amén, eso está bien, hermano. El próximo domingo en la noche, quizás si yo estoy aquí, si es la voluntad del Señor, lo cual por lo general estoy, a menos que tenga una llamada para salir. Yo quiero hablar sobre, hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. ¿Ven? Solo un mensaje navideño. Párrafo 28. Y ahora, antes que lo abordemos a él, o mejor dicho, a su palabra, abordémoslo a él por medio de oración. Todo lo que se puedan poner de pie, pongámonos solo un momento. Nuestro Padre Celestial, somos la gente más feliz que nos ponemos tan contentos al grado que nuestras almas humanas no lo pueden contener. Sencillamente tenemos que gritar algunas veces y desahogar el gozo que está en nuestros corazones por medio de Jesucristo, de saber que en la hora que estamos viviendo, ahora, en donde todo está en el tumulto en el que está, sin embargo, hay un fundamento que es seguro. Y ver a hombres inteligentes que se han levantado en los días pasados y han tratado de desaprobar que Dios aún existía a través de sus propios dispositivos mecánicos, regresan y testifican para la gloria de Dios. Verdaderamente, Judas tuvo que decir el mismo que él había traicionado sangre inocente. El centurión romano dijo, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Sus propios enemigos tuvieron que testificar. Y nosotros hemos vivido para ver una edad científica llegar a su fin. Ellos no pueden seguir más adelante. Ellos en cualquier momento se van a volar a pedazos uno al otro. Y sin embargo, vemos que las mismísimas máquinas científicas que ellos inventaron para tratar de desaprobarle, se voltearon y testificaron de tu gloria. Como te damos gracias por eso, Señor. Que hoy día recordemos que la palabra de Dios nunca fallará. Párrafo 29. Danos fe, Señor, como esa expresioncita ruda de hace rato que yo hice tocante al poder de Dios, estando en nosotros, y que todas nuestras fibras, siendo luz de Dios, y las tinieblas y el pecado han tapado los poros pequeños de nuestras almas en nosotros. Permite que el Espíritu Santo en esta mañana se disemine en nuestro ser, empujando la fe hacia adentro de lo más interior de nuestro ser, para que nuestros cuerpos y vidas enteros sean tan completamente saturados con el poder de Dios, al grado que la gente vea que Jesucristo vive en su iglesia. Concédelo, Padre. Lo encomendamos todo a ti ahora y pedimos que tú bendigas estas cuantas palabras que vamos a decir ahora para tratar de comentar sobre lo que ya se ha escrito por uno de tus apóstoles, el gran San Pablo.
Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo tome esto y permita que crezca en los corazones de la gente, para que dé fe para el servicio venidero de sanidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Una hermana habla en lengua, seguido de una porción sin grabar en la cinta. Un hermano habla en lengua, seguido por la interpretación. Gracias al Señor. Amén. Alabado sea Dios. El hermano Abraham hace una pausa. Carlos 30, 30. Dios, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te damos gracias por tu manifestación de amor y poder, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Somos indignos de las bendiciones que tú nos das. Yo verdaderamente, por el sonido del mensaje, debe haber sido el mismísimo mensaje que salió. Y parecía que estaba llamando a pecadores a que te buscaran a ti, pues la hora de destrucción está muy cerca. Y Dios Padre, pedimos que si está esa persona aquí esta mañana, o esas personas que entiendan que no sabemos nada de estas cosas, sino que verdaderamente es el Espíritu Santo hablando por medio de labios humanos para dar la interpretación, para llamar a la gente que fue ordenada antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas de Dios, y que quizás han evitado esto por mucho tiempo, que ellos vengan hoy, Señor, para conocerte y encontrar ese escondedero, pues la hora está muy cerca. Concédelo, Padre, mientras esperamos en ti, más adelante en el mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje El sonido incierto, párrafo 31. Ahora, si hubiera alguno que quizás no entendiera exactamente cómo los mensajes salen de esa manera, dos de ellos. Pudiera haber sido que a uno le faltó decir algo que el otro lo dijo. Pues se fijaron ustedes, ¿cuán corto fue el otro? ¿Cuánto más corto que el otro? Solo unas cuantas que quizás el otro dejó fuera. Y cuando vino la interpretación, todo vino en la misma línea. ¿Ven ustedes? Que trajo el mensaje. Un llamamiento a los pecadores. Pero sucede que estas personas no saben sobre lo que yo iba a hablar. No hay nadie que lo sepa, ni uno solo en el mundo lo sabe hasta ahorita. Pero esa es la mismísima cosa sobre la que yo voy a hablar. ¿Ven? Correcto. Ahora, abran conmigo en 1 Corintios, el capítulo 14. Es bueno que salga toda la incredulidad de ustedes, para que el Espíritu Santo pueda entrar y tomar control. Ustedes saben, y se mueva a través de sus fibras y controle su vida. 32. Ahora, ustedes que están anotando las escrituras, me fijé el otro día que este tipo de enseñanza ayuda mucho, al grado que tengo 3 o 4 páginas aquí sobre lo que yo voy a hablar en esta mañana, de escrituras y cosas, para que ustedes puedan anotar y marcar los lugares. Y yo los tengo escritas aquí, para que no se me olviden. Ahora, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, del versículo 1 al 8, escuchen atentamente ahora. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu. Por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 33. Ahora, yo quiero cuando se vayan a casa que continúen leyendo todo el capítulo allí, porque hay muchos versículos en él, 40 versículos de este capítulo, y yo quiero que ustedes lo lean cuando se vayan a casa. Explica los dones. Ahora, si yo lo llamara un texto esta mañana sobre lo que yo quiero decir, lo llamaría el sonido incierto. 34. Ahora, Pablo aquí estaba hablando sobre el hablar en lenguas. Si no hay intérprete, ¿quién sabría lo que personas dijeron? Ellos no sabrían, pero él solamente le está hablando a Dios. Seguramente que su espíritu está dando la palabra y para él es glorioso. Sencillamente lo bendice. Él dijo, él mismo se edifica porque él tiene una consolación de que Dios está hablando por medio de él. Pero si hay un intérprete que le sigue a eso, ¿ven? Un intérprete viene después de eso. Entonces no únicamente lo edifica él, sino que edifica a toda la iglesia. Les da a todos la palabra del Señor por medio de eso. 35. Ahora ellos dicen, si hay un profeta, entonces el profeta habla para que toda la iglesia, lo cual un profeta, ¿qué es él? Un revelador divino de la palabra divina, que tiene la revelación de la palabra para dársela al pueblo. Entonces eso edifica a todos. ¿Ven ustedes? Ahora, el hombre que habla en lenguas puede hablar en lenguas, y a cualquiera le es prohibido que hable en lenguas en la iglesia, a menos que haya allí un intérprete. Así que esa es la razón que se nos permite hablar aquí en lenguas, porque tenemos 3 o 4 intérpretes ahorita en la iglesia, ahorita, aquí mismo, en esta iglesia, intérpretes de lenguas extrañas. Y por lo tanto, si no hubiera intérprete, entonces no las permitiríamos que se hablaran en la iglesia. Sin embargo, en casa y cuando ellos están orando, debido a que ellos mismos se están edificando, porque el Espíritu está sobre ellos, al grado que están tratando de la gente, de hecho piensa que ellos están diciendo lo que ustedes pueden entender, pero ellos no saben lo que están diciendo. Ellos se paran y empiezan a decir algo y sencillamente no lo pueden contener. Solo continúa saliendo. Ellos piensan que están hablando lo que ustedes entienden. Es una condición subconsciente. 36. Es como cuando estoy en la plataforma, como hoy. Ustedes se fijan, cuando viene el discernimiento, hay mucha gente aquí que yo nunca la he visto en mi vida. Observen al Espíritu Santo cuando desciende, que se empieza a mover por toda la audiencia y le dice a esa gente quién es ella, o de dónde viene, qué sucedió y cuál enfermedad ella tiene. Todo eso, ¿ven? ¿Qué es? Es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y la mente. ¿Ven? ¿Ven? Es la palabra de Dios. Ahora, Pablo dijo, si todos ustedes hablan en lenguas y no hay intérprete y entran indoctos, ellos dirán, están dementes, locos. La palabra demente significa loco y dirán, están locos. Pero si hay uno que pueda profetizar y revelar los secretos del corazón, entonces todos se postrarán y dirán que Dios está entre ustedes. 37. Ahora, si hay un intérprete, una interpretación de lenguas extrañas es una profecía, ¿ven? Es profecía en sí, porque el Espíritu Santo está hablando y da la interpretación. Le dice a ciertas personas ciertas cosas que se deben hacer y todo. Cada uno sabe cuando lo toca. Ustedes saben a quién le está hablando. Y así que es bueno ver que no es únicamente, no son seres humanos, es Dios en seres humanos lo que los están haciendo su obra. Grandemente, de cierto, le damos gracias al Señor por ello. 38. Y yo me fijo que ha empezado a entrar en otros lugares, iglesias. Carlos Fuller
¿Cuántos alguna vez oyeron la hora del avivamiento chapado a la antigua? Un gran hombre. Él dijo no hace mucho tiempo. Él dijo, nosotros tenemos el hablar en lenguas y la interpretación aquí mismo. Allí mismo en Long Beach. Y eso es verdad. Yo he predicado allí mismo con él muchas veces. Así que ellos tienen la interpretación y hacen que todos se sienten quietos. ¿Ven? La cosa de ello es que no reverenciamos esos dones. Y luego algunas veces, si un don se sale de orden, ustedes tienen que llamarle la atención. No, no, ¿ven? Es Satanás tratando de llevarlos al otro extremo. Si él no los puede mantener a ustedes lejos de una verdad, él tomará esa misma verdad y los llevará al otro extremo con ella. ¿Ven? Correcto. Él hará un fanatismo de ello. ¿Ven? 39. Ahora, nosotros lo tratamos de mantener en orden aquí. Ha empezado a crecer en nuestra iglesia otra vez, por primera vez en años. Así que lo mantenemos en orden para que ellos sepan que cuando, ahora muchas veces, como ahorita, pueda que haya alguien que siente que quiere hablar en lenguas, ¿ven? Ahorita mismo, pero ellos deben guardar silencio, ¿ven? Yo tengo la palabra ahora, ¿ven? 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 Y luego, después que todo esto termine y el llamamiento al altar, que se termine o lo que sea, entonces puede dar un mensaje, ¿ven ustedes? El que habla en lenguas puede hablar cuando él termina o antes que esto empiece. Ahora, si eso sigue creciendo y los dones se siguen manifestando, entonces designaremos una hora especial para que ellos se reúnan. Ellos se reunirán horas antes que empiece aún el servicio y se reunirán y profetizarán y hablarán en lenguas. Escribirán esos mensajes y los pondrán aquí en la plataforma. Cuando el pastor venga, él los leerá. Y dirán, así dice el Señor, vendrá a suceder que en dos días el hermano Jones, que vive aquí al lado de la vía del ferrocarril, debe cambiarse de casa porque un vagón se va a salir de la vía y va a aplastar su casa. Así dice el Señor. Estará una mujer aquí esta mañana cuyo nombre es fulana de tal. Ella es de cierto lugar y ella robó algo cuando era una niña. El hermano Branham o el hermano Neville o quien sea, pondrá manos sobre ella después que ella confiese su horror y lo enmiende, y ella será sanada. Su nombre es fulana de tal, ¿ve? Y el pastor, aún antes que empiece el servicio, leerá esos mensajes. Correcto, ¿ven? 40. Ahora, está en una forma infantil entre nosotros ahora, ¿ven? Está en una forma infantil. Entonces, ¿ven ustedes? No hay nada que se puede salir de orden. ¿Ven? ¿Ven? El diablo entra y empieza en la carne. Entonces, cuando él lo hace, rompe a pedazos toda la iglesia de esa manera. ¿Ven? Entra en fanatismo y en un alboroto en cualquier tiempo. ¿Ven ustedes? Pero la iglesia está en orden. ¿Ven? Y ahora si una persona que tiene un don y luego es corregida por la escritura y se encoleriza, eso muestra que no era un don de Dios. Porque cualquier don de Dios respetará la palabra, será manso. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Esa es la razón que la sanidad divina está como está. ¿Ven? El Espíritu Santo respeta la palabra. El Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. El Espíritu en usted respetará esta palabra porque él mismo la escribió. ¿Ven? Y él está en usted. Esa es esa luz de Dios que está en usted, que honrará la palabra, sin importar de dónde venga, porque allí el espíritu de los profetas, los profetizadores, dones, está sujeto al profeta. ¿Ven ustedes? El cual es el revelador divino de la palabra. Ahora, ¿no estamos contentos de ver estas cosas en nuestro día? La congregación dice amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 41, dice. Ahora, este es un día de incertidumbre. Dice aquí, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo está hablando aquí, por supuesto, él les estaba hablando
a esos corintios, y muchos de ellos eran soldados en esos días, en su propio ejército. Ahora miren, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará? Ustedes tienen que tener la certeza de algo. Tenemos que saber si está bien o no. Y ahora, nosotros estamos viviendo en un día de gran incertidumbre. Todos nosotros sabemos eso. El día de incertidumbre y el tiempo de incertidumbre. Yo no creo que alguna vez haya habido un tiempo desde que el tiempo primero empezó allá en el huerto del Edén, cuando el pecado entró e interrumpió la eternidad para que el tiempo entrara. Yo no creo que alguna vez haya habido un espacio de tiempo con tanta incertidumbre como hoy día. Porque ni siquiera hay una sola esperanza que quede en el mundo natural hoy. 42. Ahora, ustedes dicen, bueno, yo he visto tiempos y he leído en la historia cuando las guerras cubrieron la tierra. Eso es verdad. Pero nunca ha habido un tiempo cuando toda la tierra estallaría a pedazos en un solo segundo, ¿ven? Y tal destrucción tomaría semanas y horas y demás. Ahora toma un minuto. Quizás ni eso. Solo presionar un botón y ella se destruirá. Eso es todo. Y ellos no tienen, Cuba mismo lo puede hacer, no tiene que ser una pequeñísima, Haití lo pudiera hacer. Cualquier nación pequeña que quiera puede encender a la Tierra completamente en fuego y sacarla fuera de su órbita en cualquier momento que ellos quieran. ¿Ven? Únicamente se necesita un solo fanático de los cuales hay billones de ellos por todo el mundo para hacer eso. Párrafo 43. Y algún caso de suicidio pudiera estar allí en donde están esos grandes hangares con bombas preparadas y el diablo poseerlo tanto que solo extienda su mano y presiona ese botón y ahí van disparadas. Y tan pronto que ellas, que se eleven, que las capten en los radares de los otros y ellos dispararán las de ellos. Y allí estamos nosotros, ¿ven? Eso es todo. Porque ellos tienen, cada hombre tiene su pantalla vigilando en el mar, en los submarinos, en las islas, en todas partes, colocados por donde quiera, allá en el Polo Norte, allá en el Polo Sur, por todas partes con estas grandes pantallas. Solo que alguien presione el botón, eso es todo lo que ellos quieren. Y aquí el botón de ellos es presionado y los demás presionan el de ellos y otro lo presiona y otro lo presiona y ¿qué va a suceder? Pero, oh, él piensa que eso pudiera suceder antes que salgamos del servicio esta mañana. 44. Pero recuerden, antes que eso suceda, Dios ha prometido venir por su iglesia. Él prometió venir. Así que no sabemos exactamente a qué hora Él vendrá. ¡Qué cosa gloriosa! Y a todos esos que aman su aparición, Él les aparecerá. ¿No quieren? ¿No les gustaría verlo a Él esa mañana? La congregación dice amén. Como nosotros cantamos esa alabancita, quiero verlo, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. Cuando toda la vida se termine y las dificultades y pesares hayan venido por última vez y lo vemos a Él, y allí nos pararemos. Y allí nos paremos, jóvenes inmortales para siempre en su presencia, en donde nunca habrá pecado, enfermedades, angustias, pesares, cuando todo el tiempo se desvanezca en eternidad. ¡Qué cosa gloriosa! Párrafo 45. ¿Y qué es entonces lo que lo hace a usted querer hacer eso? ¿Querer obrar ahora para poner a cada uno en esa posición que usted pueda para ese rapto? Yo quiero. Yo mismo me he consagrado de nuevo y yo le he prometido a Dios que trataré de hacer una doble porción. Yo hice todo lo que yo pude hacer y quisiera que fuera un joven otra vez de 18 años, 20 años de edad y saber lo que yo sé. Quizás yo pudiera pararme un poquito más tiempo o visitar a unos pocos más o algo como eso para la causa del reino de Dios. Ustedes, gente joven esta mañana, que están jóvenes, que todavía tienen mucha juventud en ustedes y sin ataduras de familia y cosas, que Dios les permita ver la visión. Para ver en qué hora estamos viviendo. Párrafo 46.
La incertidumbre. Solo miremos unas cuantas cosas inciertas ahora en este tiempo incierto. Hay incertidumbre tocante a, siendo que hablamos de la guerra, hay incertidumbre en la voz de los principales de la guerra. Nosotros no podemos entender, ellos no saben, uno va y ellos tienen grandes reuniones y demás y ellos sencillamente no pueden estar de acuerdo, hay incertidumbre. Ellos no saben, ellos no saben qué es lo que va a suceder. Todos los grandes hombres de estrategias y demás que estudian guerra y las posibilidades y cómo esto saldría, ellos no tienen la respuesta esta mañana. Nadie la tiene. Ellos sencillamente no lo pueden dar. 47. Bueno, la ciencia después de todas las grandes cosas de las que ellos pudieran pensar, todas las grandes estrategias por las cuales ellos pudieran pasar, todas las tácticas científicas y los interruptores que ellos pudieron presionar de sus máquinas científicas y las grandes mentes maestras y mentes que piensan por otras mentes. Y cuando todos ellos se reunieron en esta hora, ellos dijeron una cosa, son 3 minutos antes de la medianoche. Esa es la respuesta de ellos. Ahora, ¿lo podemos sobrevivir? ¿Pudiéramos excavar y llegar lo suficientemente profundo en la tierra para evitar que esas bombas nos toquen? ¿Y sobrevivir como una nación? Seguramente que ustedes no pudieran. La bomba explotaría a una milla de profundidad, 1609 kilómetros dentro de la tierra. Que si ustedes estuvieran a 10 millas, 16 kilómetros de profundidad, si ustedes estarían en la lava, pero ¿qué si ustedes pudieran llegar así de profundo, el impulso les quebraría todo hueso de su cuerpo. No hay manera de escapar para abajo. 48. La manera es para arriba. Oh, estoy tan contento de tener la respuesta. Ustedes no, un sonido que es cierto. Esa trompeta de excavar y meterse en cuevas. Ahora, yo oigo que está cambiándose todo el gobierno y cosas allá a los alrededores de Four Corners y allá en los alrededores de la cueva gigantesca. Y tienen un lugar allá que están arreglando para que cuando si viene algo como una pequeña disputa de guerra o algo, ellos van a llevar al gobierno dentro de estas cuevas. ¿No dice la Biblia claramente que ellos mismos se esconderían en cuevas y cosas y que lo harían? Exactamente correcto. ¿Ven? Ellos no tienen la respuesta, así que nuestro gran régimen de fuerza militar no tiene la respuesta. Párrafo 49. Ahora, solía ser que nuestra ciencia decía, nosotros podemos hacer una gran máquina. Nosotros tenemos una arma mejor que la que pudiera hacer Alemania. Tenemos gente que tiene mucho valor y poder. Y el antiguo estímulo yanqui, partidario de los estados del norte en la guerra de secesión norteamericana. Y tomar los tambores y soplar las cornetas y ondear las banderas y un poquito de hurra y cada cosa. Sí, seguro nosotros podemos ir allá y tenemos el antiguo valor que nos respalda para hacerlo. Ustedes no tienen que ir allá. Este es un tiempo que lo vamos a recibir en casa, ¿ven? Solo un solo hombre tiene que presionar el botón. Eso es todo lo que tiene que suceder. Un solo hombre. No tiene que tener un millar de soldados entrenados, sino solo tener a un solo hombre sin sentido común, poseído por el diablo, que presione ese botón y ese es suficiente. ¿Ven? Así que ellos no tienen la respuesta. Así que, ¿qué dijeron al fin? Bueno, son 3 minutos para la medianoche. Párrafo 50, por último. Yo tengo una película de eso. Se lo pues presté a un doctor amigo mío ahora. 3 minutos para la medianoche. Miren, esa película fue hecha hace como unos 5 años, cuando los judíos primero empezaron a regresar a Palestina. Y la película allí los muestra trayendo a los ancianos inválidos en sus espaldas, caminando. Y ellos los andaban entrevistando. Y así que cuando ellos les preguntaron, dijeron, ¿están regresando a la tierra natal para morir en la tierra natal? Dijeron, nosotros regresamos para ver al Mesías. ¿Y qué prometió el profeta? Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje, El sonido incierto,
predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El sonido incierto, del año 60-12-18, perdón. Párrafo 51. Muchos de ustedes leyeron la revista Look y la revista Life, y ellas tenían la fotografía de esos aviones trayéndolos de los diferentes lugares de Irán y de los lugares en donde ellos estaban. Y cuando ellos rehusaban subir a ese avión, ellos nunca habían visto, ellos todavía araban con arados de madera como ellos lo hacían hace 2500 años. Cuando el Imperio Romano los diseminó y ellos rehusaban subir a esos aviones, pero un sacerdote anciano se encaminó allí, uno de los rabís ancianos, un maestro, se encaminó allí y dijo: ¿no nos dijo Dios que algún día regresaríamos a la tierra natal en las alas de un águila? Ellos dejaron sus arados, se subieron al avión y volaron de regreso a casa sobre las alas. Isaías lo vio, pero no supo lo que era eso. Solo parecía una ave volando. Él vio a Israel regresando, bajando y subiendo. Y ustedes que han viajado en aviones saben cómo es. Es como una ola subiendo y bajando, igual que un pájaro volando, regresando a casa. Y ellos regresaron allá y dijeron: bueno, ¿dónde está el Mesías? Ellos lo querían ver, y yo les estoy diciendo, cuando ustedes vean a los judíos regresando así, ese es el reloj del tiempo de Dios. Estamos en el fin. Ahora, recientemente llegaron a ser una nación, llegaron a ser todo lo que ellos son. Tienen su propia moneda y su propia fuerza armada y todo, su propio todo. Ellos son otra vez una nación. ¿Ven? Oh, qué pensamiento tan hermoso. Yo tengo algunas escrituras sobre eso aquí, un poquito más adelante. Sí, sobre eso. 52. Ahora, la incertidumbre de la guerra, no sabemos en qué momento. Escuchen en la radio, ustedes lo escuchan decir en la radio: almacenen tantas cosas en su sótano, almacenen agua suficiente en caso de una precipitación radioactiva, llévesen un radio allí y tranquilícense. Yo veo en las revistas y ellos están anunciando pequeñas construcciones para que se metan, para que los pongan en su sótano o en su patio o algo, si las bombas empiezan a caer y ustedes sobreviven. El descenso de la precipitación radioactiva los matará de cualquier manera, así que ustedes no tienen de qué preocuparse. Ellos pudieran dejar caer una bomba ya en la Nueva Orleans, y el descenso de la precipitación radioactiva los matará a ustedes aquí. Así que eso no importa. Ustedes morirían de todas maneras. Así que quédense adentro y vivan un poquito más de tiempo o algo así. Oh, hermanos, yo ni siquiera lo creo. Yo creo que es tontería aún el intentarlo, ¿correcto? Pero la iglesia no se tiene que preocupar. Ustedes se van a estar aquí para ese entonces de todas maneras. Esa es una cosa segura. Ustedes no van a estar porque la certidumbre de la palabra de Dios nos prometió eso. 53. Ahora, tomemos algo más que es incierto. Hay tantas cosas. Los trabajos son inciertos. Ustedes no saben a qué hora se están trabajando hoy, mañana. Ustedes no saben, es incierto. Ustedes tienen un buen trabajo. Ustedes piensan, y al día siguiente el patrón viene y escoge a alguien más y lo pone de patitas en la calle y pone a alguien más. Así que el trabajo es incierto. 54. Tomemos, por ejemplo, también la vida del hogar es incierta. Déjenme decirles, yo no sé lo que ha sucedido al carácter moral de nuestras mujeres. El divorcio está en aumento. Es sencillamente terrible. Y ustedes ven que los tribunales de divorcios están apiñados de muchachos y muchachos que se casan y viven juntos y tienen dos o tres hijos o algo así, y ellos se separan y van y se casan con otro 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 y sus hogares. Yo estuve en un hogar muy pobre la otra noche.
El hombre dijo, déjeme decirle a usted, yo sencillamente no sé, dijo, yo sencillamente no sé cómo voy a pagar todo. Yo miré para todos lados, él trabajaba, él tenía una esposa allí tan fiel como pudiera ser, y 4 o 5 niñitos con cara sucia que andaban en el piso por allí. Y yo dije, mire, usted es un millonario. Y él dijo, bueno, hermano Branham, yo no disputaría su palabra. Él dijo, hermano, yo no tengo un centavo. Y yo dije, pero usted tiene algo que el dinero no puede comprar. Yo dije, usted tiene una esposa aquí que probablemente no tiene 2 vestidos que sean de ella. Y si los tiene, es porque alguien se los ha dado. Porque el hombre solo trabajaba un día y aquí y allá. Y yo dije, mire esto, pero ella es tan fiel como puede ser. Yo dije, hay muchos millonarios esta noche que darían cada centavo que tienen por llegar a la casa y tener una esposa como esa. Correcto. Yo dije, la esposa de él anda con un montón de hombres en alguna parte o en una cantina en alguna parte, maldiciendo, cantando, fumando, paseando en la noche y cosas así. Y todavía él la ama, pero mire lo que él tiene. Toda su vida está envuelta en esa mujer. Y mire de la manera que ella actúa. 55. Y viceversa, una mujer a un hombre, ¿ven? No hay diferencia. La hora ha llegado en donde todo es sencillamente una sola conglomeración de pecado. Una mujercita en casa, procurando cuidar de sus niños y su esposo en alguna parte, borracho y comportándose mal, saliendo con otras mujeres. ¿Qué daría ella si tuviera millones de dólares por ver a ese esposo verdaderamente llegar a ser un hombre? Únicamente hay una manera que alguna vez sea. Jesucristo es la respuesta. No hay nada que pueda hacer algo de bien. Es el tiempo del fin. Es Cristo y solo Él. 56. Ahora, entonces yo dije, ¿cuántos padres que andan por ahí hoy con millones de dólares darían todo lo que ellos tienen si ese hijito espástico que él tiene estuviera tan saludable como el de usted aquí esta noche? ¿Ve? Él me empezó a mirar y yo dije, mire, usted dijo que usted tenía salchichas y frijoles y una barra de pan, que usted ganó su dinero esta tarde y compró pan y frijoles para sus hijos esta noche. Yo dije, cada uno de ellos con buenos estómagos se los podían comer. Y usted también. ¿Cuántos, Milio? 57. ¿Qué dijo John D. Rockefeller? Que él daría 1 millón de dólares fríos si él pudiera comer un pan, un solo plato de repollo. Y yo dije, usted dijo que se sentó al lado de la ventana esta mañana y el viento frío estaba soplando. Él sentado en un palacio, ¿ve? En alguna parte. Pero si él se pudiera sentar y comer un plato de repollo al lado de la ventana soplando ese viento helado y meterle un pedazo de papel en ella, yo dije, John D. Rockefeller daría 1 millón de dólares para comer una vez como usted puede comer cuando quiera. ¿Cuántos hombres ciegos con un bastón en su mano, golpeando por la calle, darían todo centavo que tuvieran por tener sus ojos? ¿Ven? Ustedes no pueden comparar el valor de las cosas que realmente son ricas con las cosas que nosotros llamamos ricas. 58. Ahora, perdónenme, miembros de la iglesia. Esa es la razón que estamos tratando de decir esta mañana. Que ustedes no pueden comparar el valor de su gran iglesia, sus grandes torres y cosas, y con el amor de Dios que está en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que les da a ustedes. No hay comparación. Estas cosas vienen sobrenatural. Ustedes pueden pensar que nosotros somos raros porque ustedes lo oyen hablar en lenguas y las interpretan, y la gente llora y aclama y grita. Yo lo prefiero tener que todo. Yo prefiero ser pastor en un edificio viejo como este, en donde el poder de Dios se encuentre con la gente, en donde la iglesia se reúne con esas cosas como esa, que tener la catedral más grande que hay en todo el mundo, en la cual predicar con un montón de los así llamados cristianos fríos, profesantes y tibios, y tener que cuidar cada palabra que uno dice. Y uno no puede predicar por inspiración, tiene que predicar de cierta manera y cuidarse de todo juez y de todo doctor y de todo allí.
para que no vaya a decir algo que hiera a los sentimientos de ellos, porque ellos son grandes contribuidores de dinero a la iglesia. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. ¿Ven? Ustedes no pueden comparar el valor. No hay manera de hacerlo. 59. Así que, por lo tanto, hoy en día el hombre es rico es el hombre que está en Cristo. Ahora, digamos que usted tiene una buena vista, buena salud, mucho dinero y todo lo demás, pero sin embargo, sin Cristo, usted está perdido. Usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo y no lo sabe. ¿Ve? Eso es lo que es la edad de la iglesia de la Odisea. Usted pudiera pertenecer a la iglesia más grande que hay en la nación. Usted pudiera pertenecer a la denominación más grande, pero todavía estar tan perdido como puede estar, ¿ve? Así que el hombre rico es el que está en Cristo, correcto. 60. Ahora, la incertidumbre de la vida del hogar, la incertidumbre del trabajo, la incertidumbre de la guerra, la incertidumbre de las iglesias. Siendo que tocamos eso, hablemos sobre eso unos cuantos minutos. La incertidumbre de la vida de la iglesia. Ellos, ustedes casi no pueden comparar el valor, porque no hay manera que se puede comparar el valor de lo que es una experiencia del Espíritu Santo con la de ser un miembro de una iglesia, ¿ven? No hay manera, no hay. Hay manera que ustedes pudieran comprar el Espíritu Santo, no hay. Viene como un don gratuito de Dios, viene a cualquiera que quiera. Ustedes dicen, ¿eso es solo para los pentecostales? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 67. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El Sonido Incierto, párrafo 61. Pentecostés no es una denominación. Ellos trataron de hacer eso, pero ustedes no pueden denominar a Dios. Pentecostés es una experiencia que cualquier creyente puede tener. ¿Ven? Es para bautistas, para católicos, para judíos, para negros, para blancos, para morenos, para amarillos, para colorados, para cualquier color, credo o cualquiera. O si ustedes son pobres o ricos, no tienen nada o tienen en abundancia, o si ustedes están entre medio o quienes sean ustedes. Es para ustedes. Y es el amor y la misericordia de Dios dados en medida para que ustedes la tomen. No les cuesta nada. La única cosa que les cuesta a ustedes es que rindan su vida a Él y lo reciban. ¡Cuán sencillo! Solo tomen todo. Solo olvídense de todo lo que sabían y solo ríndanse a Él. Y así es como viene, es solo recibirlo de esa manera. 62. Las denominaciones sencillamente no lo pudieran ser. La denominación da un sonido incierto. Ahora, permítanme solo mostrarles a ustedes que sí es un sonido incierto. Ustedes van a esta denominación y ellos dicen, nosotros la tenemos. Los demás no la tienen. Muy bien, ustedes van a esa denominación, van a la siguiente. Nosotros la tenemos, ellos no la tienen. ¿Ven? Cada denominación, hay 900 diferentes iglesias denominacionales. 969, yo pienso, para ser exacto, de acuerdo a las estadísticas. 969 diferentes iglesias denominacionales y cada una de ellas reclama que la otra está errada y que ellas la tienen. Así que eso verdaderamente es un sonido muy incierto, ¿ven? 963. Pero ¿cómo suena esto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La congregación se regocija. No hay incertidumbre tocante a eso. ¿La hay?
No, de esa manera la valoran. De esa manera saben en dónde está la verdad. ¿Ven? Ustedes dicen, nosotros metodistas la tenemos. Nosotros bautistas la tenemos. Nosotros católicos la tenemos. Nosotros presbiterianos la tenemos. Bueno, Jesús es el único que la tiene. Porque Él dijo, yo soy la luz, la verdad y el camino. Así que es Cristo en ustedes. Amén. 64. Así que estas grandes denominaciones diferentes, verdaderamente son diferentes. Y ellas dan un sonido que no es muy digno de confianza. Y todo lo que es tan incierto como eso es, no es muy digno de confianza también. Todo lo que es tan incierto así, no es muy digno de confianza. Ustedes no pueden depender solo en unirse a una iglesia y decir que eso es, porque cada una está dando un sonido diferente. ¿Y a dónde van a ir ustedes? Los confunde. Si alguna vez hubo un lugar, yo he hecho esta declaración muchas veces, y yo la digo otra vez esta mañana, el peor lugar en donde más se necesitan misioneros, que yo sepa, es en los Estados Unidos. ¿Qué es un pagano? Un pagano es un incrédulo. 65. Y ahora tenemos en África y en allá en Tailandia y en diferentes partes de los países, tenemos al nativo pagano que adora a un ídolo. Y lo llamamos un pagano porque él adora al ídolo. Él no sabe cuál es la mano derecha y cuál la izquierda. Él no sabe su ABC. La única cosa que él sabe es que ese es un dios del cual el hechicero le habló. Y ahí es en donde Dios está en eso. Y la única cosa que él sabe es encontrar algo para comer. Y comer de cualquier manera que la encuentre. Ahora, eso es lo que nosotros llamamos un pagano. Pero miren, ese hombre no es muy difícil lidiar con él si usted le expone la verdad. Pero el hombre más difícil para lidiar con él es ese pagano educado. ¿Ven? Este pagano aquí en los Estados Unidos, que tiene 4 títulos de colegio y se para detrás del púlpito, un incrédulo. Usted dice, bueno, nosotros tuvimos un servicio el otro día en la mañana y el Señor sanó a una señora allí. Ah, ese es un pagano. Él solo es un pagano educado. Un pagano es un incrédulo. 66. Anteayer, sentado en mi hogar, había un grupo de personas. Algunas de ellas están aquí ahora. Cuando una señora llegó y se detuvo enfrente, había 5 o 6 personas adentro y una señora llegó en una casa a remolque y se detuvo enfrente. Un hombre vino a la puerta y dijo, hermano Branham, no quise pasar por alto ese letrero allí. Dijo, pero nosotros vamos de paso y queríamos decir. Yo dije, entre. Y yo dije, no, dijo, mi esposa solo quiere testificar, decirle a usted algo que sucedió. Bueno, dio la casualidad que era una buena amiga de la hermana Mercier, el hermano Leo aquí, uno de nuestros hermanos aquí de la iglesia, uno de los hombres de las cintas, la madre de él, 67. Y hace como unos 8 o 10 años, yo estaba aquí en alguna parte del este, y una mujer subió a la plataforma para que se orara por ella. El Espíritu Santo dijo, usted es la señora fulana de tal, y usted vino de un cierto lugar. Usted está sufriendo de tal y tal cosa. Sí, todo eso fue verdad. Luego dijo, ahora usted tiene una amiga que vive en California, que es una amiga suya muy preciosa. Y esa mujer se está muriendo de cáncer del riñón. Ella dijo, eso es absolutamente correcto, hermano Branham. Ese es el Espíritu Santo revelando los secretos del corazón. ¿Ven ustedes? Debería hacer que la gente americana
se postre en su rostro y diga, Dios, ¿ven? Lo debería hacer. Pero, oh, ellos son paganos educados. Esa es la clase con la que es difícil lidiar, ¿ven? Él es tan inteligente que sabe más que lo que Dios sabe. Así que esa es la razón que él cruza su maíz, cruza sus animales y todo. ¿Ven lo que él mismo produjo? Regresando directamente, haciendo una, solo una, bueno, una hibridez de él mismo, ¿correcto? Al hacer eso, con la hibridez de su mente, del espíritu, él sencillamente se desvía en eso. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje, el sonido incierto. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 68 al 74. Mil disculpas, no está la hermana Rosalia. Hermana Eddy, continuación, por favor, párrafos 68 al 74. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el sonido incierto. Párrafo 68. Ahora nos fijamos que esta mujer dijo, sí, eso es correcto. Yo sí tengo una amiga que está en California, muriéndose de cáncer del riñón. Yo dije, usted escríbale y dígale, así dice el Señor. Ella no va a morir, sino que va a vivir. Y esa fue la señora que estaba afuera. Ella estaba tan obesa que no se podía poner de pie. Con ese tumor, cuando ella trataba de ponerse de pie, no se podía balancear. Y ellos la trajeron a esta iglesia y la pusieron allí. Y ellos la trajeron en la noche después que habíamos tenido el servicio de sanidad esta mañana. Y los hermanos aquí le dijeron que no íbamos a orar por los enfermos esa noche, porque yo ya había orado por los enfermos esa mañana y ellos no me querían poner mucha carga a la vez. Y así que después que el servicio terminó, yo estaba parado hablando con unas personas y unos hombres tomaron a esa mujer y la cargaron y la llevaron a la parte de atrás de la casa. Y la sentaron allí en ese escalón al salir ellos. Y ella estaba allí. Los hombres la habían cargado. 69. El hermano Taylor, uno de nuestros preciosos hombres aquí de la iglesia, estuvo allí cuando eso sucedió. Y creo yo que ayudó a mover a la mujer. ¿Está usted aquí, hermano Taylor? ¿Dónde está usted? Allá atrás. Sí, allá atrás. Él estaba parado allí presente y ayudó a cargar a la mujer y llevarla atrás. Y el tumor le abultaba así. Y así que entonces dijo que cuando yo salía por la puerta de atrás, solo le di un vistazo a ella. Dije, mujer, el Señor Jesús que la sanó de ese cáncer del riñón hace muchos años, también la sanará de ese tumor. Así dice el Señor. Cuando la toqué, ni nada, solo salí y me subí al automóvil y me fui. Él dijo, ¿saldrá usted a mirarla? Yo dije, sí, seguro, dígale a ella que entre. Dijo, no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Salí allí y una mujercita se bajó del automóvil, estaba tan plana como yo estoy. Ella disfrutó unos grandes momentos allá afuera en la carretera, corriendo de arriba a abajo por la carretera, hablando en lenguas y gritando a voz en cuello enfrente de la casa pastoral presbiteriana, sencillamente disfrutando de unos grandes momentos. 70. Ahora, algunos de los vecinos la pudieron haber visto y pensaron, bueno, esa ha de ser alguien que salió de un hospital para dementes, que vino para que el hermano Branham orara por ella. Esa mujer no había salido de un hospital para dementes. Su alma había regresado a la gloria, ¿ven? Disfrutando de unos momentos maravillosos. Ella dijo, miren aquí, hermano Branham.
se abrió su abrigo. Estaba tan plana como podía estar. Ella dijo, ahora, los primeros 2 o 3 meses después que usted me dijo eso, dijo, yo estuve muy grave. Y dijo, el doctor dijo que él no me iba a intentar nada más. Si yo no lo dejaba tratar de sacar ese tumor de allí, dijo, pesaría como unos 71. ¿Cuánto? Dijo ella. Como unos 30 libras, como unos 13.500 kilogramos. El hermano Taylor dice, sí, como unas 30 libras. Ellos estimaron que pesaba el tumor. Y dijo, de repente empezó a disminuir. Chu, chu, chu. Oh, él cumple su palabra. Correcto. Ahora, si a ustedes les gustaría escribir a la mujer, nosotros tenemos su dirección y todo. Ella se la dejó a Leo. Y que saludara a su madre de parte de ella y cosas. Y dio la casualidad que el hermano de ella se casó con una amiga mía de allá de Utica. La muchacha estaba allí. El nombre de él es Clyde Raines. Él está, yo sé que hay muchos de Clisel. Nosotros lo apodamos. Yo jugaba con él cuando él era un muchacho. Vive allí en Utica. Pique. Es una clase de oficial estatal allá ahora. Y su hermana estaba sentada en el automóvil. Y ellos son, creo que van a la iglesia Campbellita. Me pregunto qué impresión causó eso en ella. Ella dijo, Billy, es maravilloso. No conocía a la muchacha. Había salido con ella un par de veces cuando éramos jóvenes, cuando vivíamos allá en la carretera. Y era una muchacha muy amable, tan amable como podía ser. Ella ahora es como de mi edad, y así que ella, pero estaba sentada allí, escuchando ese testimonio. Y esa era la hermana de su esposo, la que había sido sanada. Oh, déjeme decirle, hermano, no hay incertidumbre tocante a eso. Eso es verdad. Esa es la palabra de Dios. Eso lo hace correcto. Así que, 72. Todo lo que es incierto no es digno de confiar. Y así que cuando en los días de este tiempo, cuando ellos no estén ciertos, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dejen la cosa en paz. Ustedes pueden estar ciertos. Ustedes pueden saber que Él, si Él nunca hiciera más milagros en ustedes, sino el gran milagro de perdonar su pecado, ese es el milagro más grande que Dios alguna vez hizo. Fue perdonar a un ser humano su pecado. Toma a un hombre y lo convierte de las cosas, miren, que ha cambiado su ser más profundo, de las cosas que él una vez hizo, como tomar y apostar y cometer maldades y cosas como esas. Y de repente lo regresa completamente a amar de nuevo y a llegar a su casa y decirle a su esposa, cariño, lo siento por haberte tratado de esa manera. Y levantar a sus niños y abrazarlos y decirles, papi gastó todo su dinero en whisky. Papi ha hecho eso. Y mamá ha estado fuera toda la noche y los ha dejado a ustedes niños. Yo nunca haré eso otra vez. Dios me ha perdonado. Y ese testimonio, eso es una de las cosas más grandes que hay. Todos los alcohólicos anónimos y todo eso. Nunca lo puede cambiar como eso puede. Eso nunca podrá hacer algo por la persona. 73. Miren a Roger Griffin, aquí, sentada allí. Cuando todos los alcohólicos anónimos en Chicago, 4 de los mejores hospitales y el grupo de sus doctores, la habían desahuciado. Y en un momento en la plataforma cambió a una desventurada excéntrica. Parada allí con el abrigo cortado así, un abrigo de piel de bisón puesto que su madre le había comprado. Ella era una muchacha inteligente, temerosa que se fuera a caer en la calle y muriera de frío antes que alguien la pudiera encontrar. Ella cargaba sus botellas de whisky allí en ese abrigo, allí parada, cuando todos los alcohólicos anónimos y todos la habían desahuciado. Ella está escribiendo un libro sobre eso ahora.
Ahí subí a la plataforma. El Espíritu Santo le dijo a ella, tu nombre es Robin Griffin. No hay incertidumbre tocante a eso, ¿ven? Tú eres una alcohólica. Tú has estado con los alcohólicos anónimos y todo. Pero así dice el Señor. Todo terminó ahora. Y esa señora sentada allí en el balcón, ella es una compañera de baile de Free Astaire. Ella se paró. Ella también es una alcohólica y una toxicomana. La ley la anda buscando ahora. Y su padre parado allí dijo, yo resiento eso. Ella dijo, espera un momento, papá. El hombre está correcto. No hay incertidumbre tocante a eso. Así dice el Señor. Usted está sanada. Entréguese. Ahora ella anda en los campos con su esposo, predicando el Evangelio. Oh, hermano, 74. ¿Qué es? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En los días cuando la denominación da la incertidumbre de ello. Porque escucharíamos a una iglesia denominacional cuando Cristo permanece el mismo. No hay nada incierto ante eso. Siempre es cierto. Ahora, la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia dice aquí que si cualquier cosa que está muerta da un sonido. Una cosa muerta, iglesias muertas o lo que sea. Puede dar sonidos. Pero a menos que haya una distinción en el sonido, a menos que haya una manera que podamos estar ciertos, ahora sabemos aquí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Estamos lecturando este mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 75 al 81. El sonido incierto, párrafo 75. Yo tengo algunas escrituras escritas aquí tocante a estos soldados. Sí, los soldados pueden, en los días de su entrenamiento, ellos son entrenados a esas cornetas y cómo suenan ellas para una retirada o para lo que ellos tienen que hacer y todo. Ellos están entrenados a un sonido y sí, si ellos no conocieran ese sonido, ¿cómo sabrían prepararse ellos mismos? Correcto, pero ellos están entrenados a ese sonido. Y ellos saben que cuando ese sonido sale significa una cierta cosa. Como fue con esos discípulos cuando Tito sitió las murallas de Jerusalén y la rodeó con ejército, con todos esos soldados entrenados, como los historiadores lo escriben. Jesús, sentado en el monte ese día, dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada con ejércitos, el que esté en el campo no vuelva a su casa a tomar su capa. El que esté en la casa no suba a la azotea, mejor dicho, no descienda, dijo, sino huya a los montes porque habrá un tiempo de tribulación. Ahora, miren lo que todas las grandes iglesias denominacionales dijeron cuando ellos vieron a Tito aproximarse. Bueno, iremos a la casa del Señor a ofrecer oración. Ya era muy tarde. Ese fue un sonido incierto para el sacerdote. Ese fue un sonido incierto para la iglesia. Pero para aquellos que habían sido entrenados a la voz de Jesús, ellos huyeron a los montes tan rápido como pudieron huir y fueron los únicos que lo sobrevivieron. El sonido incierto. Huyen de la ciudad. Ahora, Jesús, si él no les hubiera dicho eso y no les hubiera dado ese entrenamiento, ese sonido de entrenamiento, ¿cómo hubieran sabido de huir? Ahora, Josefo, el gran historiador, dijo, la única cosa que sobrevivió, eso fueron esos discípulos de Cristo quienes eran caníbales. Uno de los historiadores dijo que ellos eran caníbales, dijo, ellos tomaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret, que Pilato crucificó y robaron su ropa del sepulcro, y fueron y lo cortaron en pedazos y se lo comieron. 77. Lo que ellos estaban haciendo era tomando la comunión, el cuerpo del Señor. Ustedes saben cómo nosotros lo hacemos aquí, ¿ven?
y dijo, ellos fueron los únicos que lo sobrevivieron, porque se salieron de la ciudad, ellos conocieron el sonido. Oh, hermano, que el Espíritu entre en nuestros corazones esta mañana, nos dé el sonido de ese latido del corazón del Espíritu Santo y su poder. Únicamente eso será capaz de sobrevivir ese sonido de la trompeta de Dios y nuestros corazones preparados para esta hora, para saber qué hacer. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque la trompeta sonará y todos esos soldados que yacen allí durmiendo por todas las edades, cuando la trompeta suene, aunque estén muertos y duerman, no les impedirá, porque la trompeta sonará y los despertará. Ellos están preparados. Aquellos que no están preparados no conocen el sonido. Cuando ese sonido de la venida del Señor truene, sacudirá el cielo y el infierno. Cuando truene, pero aquellos que están en el infierno, aquellos que están perdidos, no conocen ese sonido, ellos no saben qué hacer. Pero aquellos que aunque estén durmiendo en Cristo, ellos conocen ese sonido cierto. O cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a sus patrias llegue ya y que sea pasada lista, allí he de estar. Ponga su nombre en el libro de la vida del Cordero hoy, por la sangre del Señor Jesús, y no será un sonido incierto. 78. Ahora, oímos el sonido de la dificultad viniendo, bombas atómicas preparadas en todas partes, peligros entre las naciones, confusión de tiempo. ¿Por qué preocuparnos tanto tocante a los trabajos? ¿Por qué preocuparnos tocante a los hogares? ¿Por qué preocuparnos tocante a alguna cosa? Jesús nunca nos dijo que nos preocupáramos, sino que dijo, cuando veas que estas cosas empiecen a suceder, erguid vuestras cabezas y regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Esa es la certidumbre del sonido del Evangelio. 79. Cuando vemos el Espíritu Santo que viene a la iglesia y empieza a discernir los pensamientos de los corazones, haciendo estas grandes señales y el regreso del Espíritu en el tiempo del atardecer, cuando las luces están brillando. Lo vemos a Él que viene y hace las mismísimas cosas que hizo allá en Sodoma, antes que se quemara. Vemos ese ángel con su espalda volteada, decir, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué estaba detrás de Él? Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es? Es el resonar de la venida del Señor Jesús. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga ese grande y terrible día que destruirá el mundo. Él hará volver los corazones de los hijos a la fe original, volver de Dios, volver al verdadero Espíritu Santo, volver a Cristo otra vez antes que venga ese gran día. Nosotros oímos la trompeta resonar. Oh, hermanos, ¿qué es? Despertad, vosotros santos del Señor, que ¿por qué dormir cuando el fin cerca está? Para esa llamada final, si diera un sonido incierto a la batalla, sí es incierto, pero no es incierto. 80. La gente dice, ¿qué es esta cosa de la que ellos están hablando? El Espíritu Santo discerniendo los mismísimos pensamientos de la gente y las cosas que él está. Esa es la certidumbre del sonido del Evangelio. Cristo dijo que sería de esa manera. Bueno, ¿cómo pudieran estar todas estas grandes iglesias? Cristo dijo que sería de esa manera. ¿Cierto? Es la incertidumbre de. Vamos a tener una reunión de 8 días sobre eso, para saber que la Biblia estrictamente dice que estas cosas serán de esa manera. Grandes denominaciones levantarán, todas ellas formarán una confederación de iglesia. La tenemos, haciendo una imagen a la bestia, la jerarquía católica. Haríamos una imagen a la bestia, la tenemos allí, la confederación. Toda denominación está dentro de ella. Esto no es un sonido incierto, da un sonido verdadero y cierto. Es un sonido cierto. 81. Nosotros tenemos una gran fe. ONU, Organización de las Naciones Unidas. Bueno, es tan eficaz como la era de la Liga de las Naciones.
Nosotros tuvimos una Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Y todo el mundo. No funcionó. El verdadero lema de la ONU ahora es tan incierta que ser allí cuando Crush se quitó su zapato y golpeó el escritorio. Eso. ¿Quién vive? Son todas las otras diferentes. Es la incertidumbre de la ONU. La ONU está bien como va, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde para algo así. Solamente hay un solo sonido cierto. Es el ángel preparándose para la batalla. ¿Cuál batalla? La venida del Señor preparándose para la batalla ahora contra el mal. Cuando el mal está sitiando a la gente por todos lados, todo va mal. Y la ONU está menguando y las naciones derrumbándose y las bombas atómicas en todas partes y los hogares dividiéndose y la maternidad decayendo y la inmoralidad entre la gente y la desconfianza entre uno y el otro y todas las denominaciones discutiendo y argumentando. ¿Qué quiere hacer usted? Estar inciertos, prepararse para la batalla. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Continuamos en los párrafos 82. Dice, cuando la televisión ha llegado a ser podredumbre y el periódico y todos los canales de publicidad, la cosa es constantemente de cigarrillos, tabaco y whisky. Y bebiendo, y mujeres vestidas inmoralmente, chistes sucios, y mofadores en los programas de televisión, y América aceptándolo como un gran, como la casa de la fiesta del rey Nabucodonosor esa noche, cuando vino allí un ímpetu de locura allí, y ellos tuvieron una gran fiesta de vino y baile. Y en la televisión de ellos, si hubiera habido en aquel día, los mofadores salieron allí y apareció allí una escritura en la pared. 83. Y hoy en día, cuando pensábamos que estábamos tan seguros, que teníamos los mejores científicos en el mundo, que teníamos lo mejor en el mundo, y nos dimos cuenta que estábamos muy atrasados en la carrera de los misiles. Sí. Y entonces, ¿qué le ha sucedido a los Estados Unidos? No únicamente una escritura en la pared, sino que las balísticas de los misiles están escribiendo en el cielo que estamos muy atrasados, años atrasados. ¿Qué es lo que pasa? La escritura está en la pared. Y en aquel día fue escrito en lenguas extrañas, la escritura en la pared. No hubo sino un solo hombre en todo el reino que lo podía interpretar, pero él tenía el don de interpretación, y él la interpretó y dijo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios envió a una nación de gente aquí entre ti que tú llamas santos rodadores. Tú fuiste allá y lo pusiste en oprobio, y les diste muerte y los destruiste, y tomaste tus dioses e ídolos y cosas y has adorado por medio de ellos y viviste deliciosamente. Y ahora tú fuiste y tomaste los mismísimos vasos del templo del dios de ellos y vienes aquí y tú dices chistes de ellos. Haciendo burla del santo rodador, del predicador calvo y todo así. Y Dios se ha hastiado de eso. Y la hora de tu condenación está a la mano. La mismísima nación que los tomó estaba esperando en la puerta en ese entonces. Un poquito después de eso, ellos fueron matados atrozmente. Sus mujeres fueron matadas, sus guardias, su ejército y todo fue tomado. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. 84. Y nosotros nos hemos enloquecido con la radio y la televisión y de chistes y suciedad y obscenidad y deshonestidad y vulgaridad y todo el grado que Dios se ha cansado de ello.
Cuando el Evangelio, el verdadero Evangelio de la Iglesia del Espíritu Santo, ha recorrido la nación de punta a punta, mostrando la certidumbre de Jesucristo y su venida hasta que el tiempo está aquí, cuando Dios les escribe a lo largo de nuestros cielos. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¡Amén! Estamos en una condición terrible. Escuchen al sonido cierto, no al sonido, no al incierto, a la ONU. Sí, señor. 85. Aún el otro día, cuando tuvimos la elección, ellos dijeron aquí hace tiempo que cuando ellos contaban los votos de la esfera política, y ellos decían, luego ellos dijeron, ahora tenemos una máquina para que todo sea honesto, porque usted solo tira de una pequeña palanca y vota por el hombre que usted elige. Usted tira hacia abajo de ella, hace un pequeño sonido y vota por el hombre que usted eligió. Ellos se dieron cuenta que eso era incierto. El señor Edgar Hoover lo expuso al Partido Demócrata el otro día. Cuando ellos tenían las máquinas arregladas para que cada vez que votaran por el señor Nixon, votaran también por Kennedy. ¿Y por qué no hacen algo al respecto entonces si ellos se dan cuenta que es así? ¿Por qué? Bueno, no hay certidumbre en eso. Ustedes saben lo que le pasó al señor Power. Muy bien, ven ustedes todo eso, ven ustedes, todo es incierto. Uno no puede saber quién fue elegido, si fue Kennedy o si dicen que Kennedy fue elegido, pero yo no sé si él fue elegido o no. Ahora, yo no soy un político, yo no sé nada al respecto, pero yo sé lo que está bien y mal. Yo tengo bastante sentido común para saber que eso no está bien. Cuando está delante de nosotros, el hombre lo comprobó. Fue comprobado por medio del FBI que ellos tenían las máquinas arregladas para hacerlo. No fue el otro partido que lo hizo de esa manera, fue el partido de Kennedy que lo hizo. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? No hay nada en este mundo que pueda permanecer excepto el reino de Dios. Porque cada reino ha sido pesado en balanza y fue hallado falto. Nuestra nación, ¿por qué es? Párrafo 86. Hace algunos años aquí yo tenía un árbol grande al que solía ir y sentarme debajo de él. Y yo pensé, este árbol, cuando yo sea un anciano, si vivo, voy a venir a sentarme debajo de este árbol. Ahora sí, ahora es solo un tronco. El lugar en donde yo vivía, yo veía a mi papá salir de allí y sus bracitos cortos. Él era un kentuckiano de allá y él cortaba madera y cosas. Era un pequeño hombre que como unas 145 o 50, 150 libras, de unos 65.25 kilogramos o 67.50, pero fornido. ¡Oh, qué cosa! El señor Codd de por ahí me dijo que lo vio a él cargar un madero de fresno de 950 libras, 427.500 kilogramos. Él solo, un hombre muy fuerte. Yo lo veía remangarse la camisa para lavarse allí frente a un pedazo de vidrio puesto en el árbol de manzana. Y algunos de ustedes, gente de Indiana, no pudieron saber cómo solíamos vivir metidos muy allá. Y una vieja palangana puesta allí, afuera, al lado de la bomba. Y mamá tenía un viejo saco allí, un saco de harina, del cual hizo una toalla como que lo decoró. Lo sacó algunos hilos y lo hizo unas pequeñas decoraciones en la orilla, una gran. Ella me restregaba y luego me limpiaba con esa toalla y casi me arrancaba la piel con ese viejo y áspero saco de harina. Ella me restregaba y me limpiaba con esa toalla vieja. Ahora, veía a mi papá parado allí llegar, ustedes saben, y se remangaba su camisita, y se lavaba. Y, oh, qué cosa, ver esos músculos. Yo dije, ¿sabes qué? Él vivirá hasta los 500 años, es tan fuerte. Pero, ¿saben qué? Él murió cuando tenía 52. ¿Por qué? No tenemos aquí ciudad permanente. Párrafo 87. Yo me paré allá en Roma, en donde el gran César se paró, en donde caminaban por las calles con sus grandes multitudes, y la pompa y la gloria y todo lo que ellos tenían. ¿Y saben ustedes en dónde se encuentran sus reinos?
están a 20 pies, 6 metros, bajo tierra, en el transcurso de 2000 años se han hundido. Yo me paré en Cairo, Egipto, en donde el gran faraón se paró un día, el que persiguió al pueblo de Dios, que los maltrató y los hizo esclavos. 20 a 30 pies, 6 o 9 metros, bajo allí están las ruinas de su palacio. Yo me paré allá en Londres, Inglaterra, en donde todas las grandes jerarquías y cosas han estado y todo eso. Y nos damos cuenta que se han hundido debajo de la tierra. ¿Qué es? No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Párrafo 88, por último. ¿Por qué están estos reinos? Es únicamente para decirles que está hablando de uno que es eterno. ¿Por qué es hermoso un árbol? Está esperando por la manifestación total de los hijos de Dios. Cuando ese árbol vivirá para siempre, hay un reino que vendrá. Y la Biblia dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y allí Dios nos ha dado un reino inconmovible. Todo en la tierra se puede mover y se puede sacudir. Se está derrumbando. Todo se está deteriorando. Estamos viviendo en un mundo moribundo. Todo se está muriendo. Los árboles se están muriendo. La hierba se está muriendo. Las flores se están muriendo. Las ciudades se están muriendo. El mundo se está muriendo. Ustedes se están muriendo. Todo se está muriendo. Yo me estoy muriendo. Todo se está muriendo. El ciertos rayos de ácidos y cosas en el aire, que químicos en el aire. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje, El sonido incierto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 89 al 95. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El sonido incierto, párrafo 89. Aún tomen, por ejemplo, este gran puente de aquí. Cuando yo lo vi que lo construían 22 años antes que se construyera allí, vi a los hombres perder sus vidas en él. Cuando ellos construyeron el puente allí para cruzar y hablé de él, mi madre me quería llevar a donde el doctor. Ella pensó que yo estaba sufriendo crisis de nerviosismo. Y yo le dije, yo vi un puente que llegaba al otro lado. Y yo conté los hombres. 22 años después de eso, el puente se construyó. Y la misma cantidad de hombres perdieron sus vidas. Pienso que fueron 16, exactamente. Ahora, yo pensé, cuando ellos pusieron esos grandes tirantes de tensión allá arriba, pensé, qué cosa, ese puente durará para siempre. Ellos lo han pintado 3 o 4 veces y se está enmoheciendo ahorita. ¿Qué es? Los rayos en el aire lo queman. 90. Vemos a una hermosa jovencita de 16 sentada en una iglesia, masticando chicle y chisteando y alborotando, yendo afuera y colocando su ropa de tal manera que ella se mire sexual al contonearse, y no pasan sino unas cuantas puestas de sol y ella está vieja y arrugada y la carne cuelga de ella y ese cuerpecito que ella contoneaba y en el que dejó que viviera en ella un espíritu y que la controlara y permitiera su moral, tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ella no comprende que no es nada sino polvo, y va a volver al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es? Si ella únicamente pudiera comprender y detenerse, eso es un sonido incierto. Bueno, miren, fulano de tal en la televisión, fulano de tal en la escuela, tratando de imitar ciertas pequeñas personalidades en la escuela, nunca permitan que eso sea un patrón.
recurra a Dios. 91. Oh, los sonidos inciertos. La elección. ¿Cómo el tiempo ha llegado a ser ahora? Incierto. Si tuviéramos tiempo, volvamos a ello. Estoy viendo allí a todas las hermanas anotando esas escrituras. Ahora, en 2 de Timoteo 2, leamos solo por unos cuantos minutos. 2 de Timoteo, el capítulo 2, empezando con el tercer capítulo. 2 Timoteo, el capítulo 3, leamos. Escuchen aquí. También debes saber esto. Miren, este es el Espíritu. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ese es el Espíritu Santo que ustedes oyen en la iglesia esta mañana, hablando muy allá en el pasado, hace 2000 años, en el año 66 después de Cristo. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Miren ese día, hoy día. Ustedes hablan de santidad y ellos lo llaman a usted un santo rodador. Miren a los hijos, cómo se comportan. Delincuencia juvenil, ellos hablan de ello. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ustedes, padres. No es delincuencia juvenil, es delincuencia paternal, ¿ven? Eso es lo que es. 92. Algunos de ustedes hablan de esas madres de allá de Kentucky, de cuán ignorantes son allá en Kentucky. Esas mamis de allá, con una vieja cofia puesta para el sol, y hablan de que son ignorantes y que no saben su ABC. Pudiera ser que ella no es de la alta sociedad, pero déjenme decirles a ustedes, dejen que una de sus hijas llegue alguna noche, como algunas de las de ustedes llegan, con su ropa descompuesta y el lápiz labial por toda su cara y su cabello todo desarreglado. Ella no dirá, ¿disfrutaste de unos grandes momentos, cariño? Ella arrancará una tablilla de algo y esa será la última vez que ella salga. Y luego ustedes la llaman ignorante. Sí, eso es. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Odian a la gente que trata de vivir bien, ¿ven? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Qué cosa! Ellos gastarán millones de dólares para ir a un juego de pelota o algo así, o a donde alguna estrella de cine va a hacer alguna u otra cosa como esa. Igual que el antiguo circo romano de hace muchos años. Pero cuando se trata de ir al cruzar de la calle a una reunión del Espíritu Santo, ellos se sientan en su porche y se ríen de ello. 93. Bueno, usted dice, bueno, hermano Branham, esos son comunistas. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Negando la eficacia de qué? De la piedad. ¿Qué tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? Van a la iglesia y pertenecen a una denominación, pero niegan la mismísima existencia del Espíritu Santo que está en la iglesia, haciéndola actuar y hacer las mismísimas cosas que hizo al principio. Oh, hermanos, ¿ven cómo es esa maldición denominacional? Yo espero que no se enojen conmigo, sino que espero que ustedes lo capten en la luz que yo lo estoy tratando de decir, ¿ven? Ahora, fíjense en esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos.
¿Qué le está diciendo él a la iglesia? Evita, evita eso, sal de eso. 94, correcto. Porque escuchen, leamos otro versículo o dos, solo escuchen. Porque veamos cuán cierta es esa clase de gente, veamos si es incierto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. 95. Las mujeres con toda clase de sociedades de señoras y haciendo colchas y reuniéndose y diciendo chistes y teniendo cenas y cenas de sopa para pagarle a pastor y cosas así. Y nunca siendo capaces de llegar al conocimiento de saber que Jesucristo existe hoy en el poder de su resurrección y el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Nunca. Mujercillas. Miren, él no les está hablando a ustedes, hermanas. Dijo, mujercillas. Muy bien. Cargadas con diversas concupiscencias. Ustedes saben bien que no deben hacer eso. Así que yo estoy contento por ustedes, mis hermanas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. El sonido incierto. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de diciembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 96 al 102. El sonido incierto. Párrafo 96. Dijo, nunca escapes. ¿Cuán cierto es el sonido entonces de una denominación formal? ¿Cuán incierto es ese sonido de iglesia hoy? ¿Quién sabrá qué hacer? Permítanme mostrarles a ustedes la iglesia de hoy día. Hay una nube de guerra suspendida por donde quiera. Problemas por donde quiera. Y la gente corre a su iglesia y no puede encontrar la respuesta. Yo voy a predicar sobre eso. La noche de Navidad. No hay respuesta para la estrella en el este. Ahora, fíjense, oh hermanos, ahí está suspendida y ellos no tienen la respuesta. Ellos no saben qué decir. ¿Por qué? La única cosa a la que ellos se pueden referir es, nosotros aprendimos esto en el colegio. La iglesia no está dependiendo en lo que ellos hicieron en el colegio, sino que es el Espíritu Santo viviente en la iglesia, guiándola y dirigiéndola y mostrándole de antemano las cosas venideras, como lo hizo en los días de Tito, advirtiéndola de cosas venideras, para que huya de la ira venidera. Oh hermanos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 97. Ahora, ¿hay algo entonces? Yo pregunto. Yo no los quiero retener mucho tiempo esta mañana, pero ¿hay algo que es cierto? Si yo les he dicho de tantas cosas que son inciertas, ¿hay algo que es cierto? ¿Hay alguna certidumbre en lo absoluto? ¿Tocante algo? Bueno, seguro que sí. Yo estoy tan agradecido que sí hay. ¿Hay algo que es cierto? Yo les diré lo que es cierto. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si ustedes lo quieren anotar, no abriremos a la escritura, pero ustedes lo pueden hacer si quieren. Mateo 24:35. Jesús hablando de estos días y lo que iba a suceder. Mateo 24:35. Él dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es cierto, ¿no lo es? La congregación dice, amén. Eso es una cosa que es cierta, es la palabra. Ahora, hay una cosa, nosotros vemos que no podemos edificar sobre nuestra iglesia, no podemos edificar sobre nuestra nación. Nosotros, es muy incierto, pero hay una cosa que es cierta, esa es la palabra de Dios que es cierta. Ustedes ciertamente lo van a tener que hacer. 98. Uno de ellos dijo, una cosa cierta son los impuestos.
Oh, no, los impuestos no son muy ciertos. El Señor pudiera venir, ellos entonces no los pudieran cobrar. Todo se termina entonces. Ellos dijeron, la muerte es cierta. No, Señor, la muerte no es cierta, de ninguna manera. Pudiera haber un rapto, entonces no pudiera haber muerte. La muerte no es muy cierta. No, 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 en este día. Fue hace muchos años, pero ahora, no ahora. La muerte no es muy cierta. Y de todas maneras, yo conozco a un hombre que en una ocasión caminó con Dios para mostrar un ejemplo. Y un día él se cansó de caminar, así que él se hizo muy liviano y empezó a caminar hacia arriba y subió al hogar con Dios. ¿Ven? ¿Alguno sabe quién era él? La congregación dice Enoc. Enoc. ¿Y qué era él? Un tipo de la iglesia de este día, 99. Y Noé, ¿quién es un tipo? Y nosotros lo vimos la semana pasada en nuestra lección. Noé, el tipo de Israel que es llevado al otro lado, estará allí en el monte de la transfiguración, allá en Europa, allá en Palestina, vigilando. Y cuando Noé vio que Enoc había desaparecido, él pensó, ¿qué le pasó a Enoc? ¿Qué le pasó a Enoc? ¿Dónde está él? Lo cual él era su nieto. Noé fue el nieto de Enoc. Y él dijo, ¿dónde está? ¿Qué le pasó a él? Ya no lo podemos encontrar. Noé empezó a construir esa arca. Él sabía que el tiempo estaba a la mano en ese momento. 100. Y ahora, cuando la iglesia sea llevada arriba y la gente diga, bueno, yo he llamado a la policía. Yo he llamado a varios lugares. Ella estaba sentada allí mismo a la mesa y se desvaneció. Sí, yo sencillamente no sé qué le pasó a ella. Bueno, no solamente es eso. Bueno, la policía dice, nosotros hemos recibido 500 llamadas sobre eso esta mañana. ¿Qué sucedió? Todo terminará en ese momento para ustedes, gentiles. Correcto, vigilando. 101. La palabra de Dios es cierta. Cielos y tierra pasarán. Mateo 24:35. Pero las promesas de Dios no pueden fallar. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán. Usted dice, ¿cielos? Sí. En Apocalipsis 21, Juan dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa. Eso es lo que era, ataviada para su marido. Oh, allí es donde yo quiero estar. Dios, ayúdame a estar allí ese día. Muy bien, las promesas de Dios son ciertas. Comprendemos eso. 102. Ahora, solo tomemos una pequeña escritura, o mejor dicho, un pequeño viaje. Y regresemos y démonos cuenta de algo. De los que creyeron en los días pasados, cómo ellos salieron confiando que la palabra de Dios era un sonido cierto. Ahora, volvamos al principio de la Biblia, solo por 2 o 3 caracteres. Y estamos listos para la fila de oración en los siguientes 15 minutos o algo. Ahora, regresemos al primero y tomemos al hermano Noé. Al principio, Noé en Génesis. Nos damos cuenta que había 2 o 3 sonidos. Muchos sonidos siendo dados en los días de Noé. Uno de ellos, Noé oyó la voz de Dios que dijo, va a llover. 103. Ahora, Dios, escuchen. Dios, por lo general, les dice algo que es tan absolutamente absurdo para las cosas del mundo, que solo Él lo hace para confundir al mundo, ¿ven? Ellos sencillamente están confundidos en su mente. Ellos dicen, miren, un montón de santos rodadores. ¡Oh, qué barbaridad! No me digan eso, que Dios, el Dios Santo, vivirá en un montón como ese. Es la misma cosa que dijo Balaam y que dijo Balaam. Cuando miraron abajo y vieron a Israel, dijeron, bueno, ellos han hecho todo lo malo que había por hacer. Pero él falló en ver a esa roca herida y a esa serpiente de bronce y ver esas señales y prodigios de sanidad y cosas en el campamento. Fundamentalmente, ellos eran exactamente lo mismo. Pero Dios hace algo tan radical. Dios es un radical. Ahora, eso suena extraño, pero Él lo es. Ahora, nosotros nos daremos cuenta con unos cuantos caracteres.
Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a darle gracias. Muchas gracias, Padre amado, por este privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, el alimento de águilas en este último tiempo, Padre amado. Nos has enseñado, nos has instruido como soldados de la patria celestial, porque tú dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, Padre amado, pero ¿cómo podemos entender eso? Tuvo que venir un profeta a revelar todos los misterios, Señor. Eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a su siervo, los profetas, Padre. Entonces el profeta fue hasta la eternidad, porque tú le diste esa visión. Allá en la eternidad, entonces, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, pasaste este programa, oh Padre, entonces te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, y en ese mundo invisible formaste, Señor, casas celestes como teofanías, ángeles, espíritus, para que cada uno de ellos, Señor, cumplan la misión para que fueron creados. De ahí, entonces, tú hiciste... Te desplegaste más abajo para mostrar todos tus atributos de sanador, de salvador, todo, Padre. Formaste el mundo visible. ¿Y para qué formaste el mundo visible, oh Padre amado? Para aprender, para captar lo que es el mundo invisible, Señor, para comprender lo que es el mundo invisible. Y en nuestros cuerpos mortales está el mundo invisible, oh Padre, porque... Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está en plural, oh Padre amado. Entonces entendemos de que nuestro cuerpo está de cuerpo, espíritu y alma. Oh Padre amado, en esta tarde hemos aprendido mucho. Ayúdanos, Señor, a que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones, Señor. Más adelante tenemos un culto especial y permite entrar en escena, Señor. Permite también juntar funciones para que tu nombre sea glorificado en este último tiempo, que tu nombre fue derribado, fue herido, fue perdido por esos grandes sabios, oh Padre. Entonces, tu nombre tiene que ser adorado en este último tiempo. Gracias, Padre amado. Los hermanos y hermanas también te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Shalom, mis hermanos y hermanas. Amén. Shalom. Dios los bendiga. Hermana, Dios les bendiga. Amén, amén. Acampó el persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir, acampó el persecución. En el libro de Noé, regresando a su tierra para redención.
cuando fue rechazado por sus hermanos. José vino a ser el salvador del mundo, cuando fue rechazado por sus hermanos. José vino a ser el salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló. Dios promete.